Instagram Live. Estos son 10 minutos de noticias con Mario Pergolini. Esto es Filo News Live. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de jueves de Filo.News. Como siempre, muchísimas gracias a las cientos de miles de personas que nos ven diariamente. 10 minutos de noticias. Comenzamos. Las primeras son medias bravas. Sigue la conmoción tras el crimen de Xiomara Naomi, la chica de 15 años secuestrada a la salida de un colegio en Flores, que fue encontrada muerta en el auto de sus captores. Los delincuentes le habían exigido a la familia un rescate de 30.000 pesos y cocaína, pero a pesar del pago, la joven fue asesinada. La investigación contempla muchas hipótesis, ya que tanto los secuestradores como varios familiares de Xiomara cuentan con antecedentes penales por diversos delitos. No se descarta un posible ajuste de cuenta por el vínculo de uno de los captores con el padre de la joven en el marco de una causa por narcotráfico. Ayer, de hecho, allanaron la casa de Xiomara. Los dos detenidos por el caso fueron indagados hoy en tribunales y la autopsia preliminar confirmó que murió asfixiada. Aún no se sabe si sufrió abuso sexual. Pero cuando veo, me acerco más al Duna rojo, veo que había una muchacha en el piso, que lo estaban rescatando los mismos oficiales. Fuentes de la policía de la ciudad confirmaron que el cuerpo encontrado en un albergue transitorio de Floresta es de Martín Nahuel Licata Ibáñez, el periodista que era buscado desde el último sábado. La desaparición del joven de 27 años había sido denunciada el martes por su madre, quien reconoció anoche el cuerpo. Licata fue encontrado sin sus pertenencias, atado y estrangulado en la cama, y según los testigos, había llegado acompañado al hotel por una mujer de unos 25 años que se retiró sola del lugar 2 horas después. Argentina, país emergente. No crea que mejora. Sí, pero no crea que mejora esto. Luego del encuentro en el que Atlanta le ganó a All Boys 3-2 en Floresta por la primera B Metropolitana, se produjo un feroz ataque de la barra brava local a la policía. Sin querer demostrar que tenían huevo, se cargaron a la policía de la ciudad en plena calle. La violencia se desató luego de que la fuerza de seguridad intentara evitar que los barras atacaran a los dirigentes rivales. Los incidentes dejaron 17 policías heridos, varios patrulleros destruidos y apenas 3 detenidos. Más tarde la justicia allanó el estadio para secuestrar las cámaras de seguridad y los cagaron a trompadas, no mentira. Vieron todo y el gobierno afirmó que el equipo va a jugar por mucho tiempo sin público. Como quería Macri, falta poco para que se vuelva a jugar con locales y visitantes, aunque solo serían policías locales y policías visitantes. Lo que no va más es mentile para ganar. No va más, porque te digo una cosa. Es insostenible. El peronismo no kirchnerista, autodenominado Alternativa Federal, amplió su espacio sumando a 7 gobernadores y se diferenció de Mauricio Macri, por supuesto, y de Cristina Kirchner, por supuesto también. Juan Schiaretti, Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa sumaron el apoyo de 7 gobernadores. A ver si me los acuerdo de memoria. Gustavo Bordet de Entre Ríos, Domingo Pepo de Chaco, Rosano Bertone de Tierra del Fuego, Sergio Casas de La Rioja, Hugo Pasalacqua de Misiones, Mariano Arcioni de Chubut y Mansur de Tucumán. Muy bien. Aunque este último también asistió a la reunión del peronismo kirchnerista unas horas más tarde, porque no se sabía, Mansur es de Boca, un poquito de River, también es ricotero a full, ¿eh? Aunque en su casa escucha a Soda Stereo, le gusta Menotti, fanático, es fanático, también es un poco bilardista. En fin, es un tipo amplio, veleta, pero amplio. Vox Popular. Hoy, 22 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día de la Música. Esta fecha recuerda la muerte de Cecilia, hecha santa, Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. A propósito de este día, Filo.News salió a la calle y preguntó, ¿qué es música para tus oídos? Cuando lo ves se duerme. Para mí, ópera. Para mí es escuchar el mar. Me encanta. Sentidos que a veces el cerebro tiene, entonces hay que escuchar. Cuando el perro no ladra y el bebé se duerme. Entonces va pasando el tiempo. Es una canción, relax. Total. Y realmente uno va escuchando la canción o la música o el conjunto que quiera. La música de la hinchada de Boca. El canto de los pájaros y música de Beethoven. Es espectacular. Un día que no hay problemas. Es una fiesta del pueblo. ¡Boca! Música, la música nos acompaña. Un saludo a todos los músicos. ¿Saben que Santa Cecilia es por casualidad la patrona de los músicos? Cuando en el 1500, 1600, por ahí, hay 100 años de diferencia, lo sé, pero más o menos para que se den una idea, los pintores a Santa Cecilia le pusieron porque sí un...
una lira. Entonces, como es la única santa que tenía un instrumento, es la santa de la música. No hizo nada por la música de Santa Cecilia. No es que murió con un clarinete. No, nada, no, no. O reivindicó a los músicos del momento y la mataron. No, nada de eso. Dio la casualidad. Se puede decir que es por los pintores de la época que Santa Cecilia es la patrona de los músicos. ¿Vieron cómo se aprende, eh? Uno de estos no lo sabía. ¿Lo sabías? Claro, no, lo aprendiste acá. Pero les quería aconsejar a todos los que bardean, critican acá atrás de las redes sociales, que vivan y dejen vivir, o sea, vivan sus propias vidas, ocúpense de sus cosas. Los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido acordaron un segundo vuelo hacia las Malvinas. Como el primero iba medio vacío, decidieron poner otro. El nuevo servicio conectará al archipiélago y la ciudad brasileña de San Pablo con una escala en Córdoba y estará a cargo de la aerolínea chilena LATAM. De más está decir que nadie va a bajar en Córdoba. Bueno, no, imagínense, vivís en una isla cagándote de frío todo el año. Ni la dudás, San Pablo. No me dejes en Córdoba. Les mandamos saludos, por supuesto, a todos los cordobeses. Al igual que el primer vuelo, acordado en 1999, tendrá una frecuencia mensual. Los isleños habían manifestado su rechazo a que la escala fuera a la ciudad de Buenos Aires y que la línea aérea utilizada fuera de bandera de alguno de los dos países. El acuerdo aún no fue confirmado y el anuncio oficial podría ser durante la reunión del G20 y lo vamos a disfrutar en Córdoba. Nosotros sí vamos, ellos no quieren. Yo creo que hoy la sociedad está más preocupada porque le contemos cómo vamos a resolver los problemas de empleo, cómo vamos a resolver la inseguridad, cómo vamos a resolver los problemas que tiene todos los días la gente y que no forman parte de la discusión de la política. El empresario inmobiliario Eduardo Constantini, dueño del Malva y de Nordelta, criticó la situación económica del país y explicó que en esa urbanización se siente la crisis, pero más leve que en otros lugares. Me imaginaba. Igual, bueno, suerte que lo declaró. Además, sobre cómo impactó la crisis en su patrimonio, aseguró que hubo una enorme pérdida patrimonial. Muchos dejamos de ser billonarios. Atentos a su desgarrador testimonio, el gobierno decidió tomar medidas y le van a dar a Constantini una AUB, Asignación Universal por Billonario. Soy el mismo Rossi, sí. Soy el mismo Rossi, Jorge. Simplemente que, bueno, vos fijate, yo digo algo, se tergiversa, se cambia. La policía de la ciudad encontró manuales para construir bombas en los allanamientos realizados a varios anarquistas. Se trata de domicilios de militantes vinculados a los atentados fallidos en La Recoleta y en la casa del juez Claudio Bonadío. Según los investigadores, son dos libros que detallan, entre otras cosas, cómo armar explosivos caseros. De internet. ¿Quién menor de 40 años tendría un libro de cómo y lo dejaría sobre la mesa? Es más, borrás el historial cuando lo buscas en Google. Aunque bueno, por como les fue, se ve que los libros le faltan algunas páginas, ¿no? Pero googleé, macho. No dejes algo tan evidente como un libro. ¿Cómo construir? ¿Cómo tomo merca? Es ridículo, papi. Vamos. Y el trato no era bueno. Cuando no le gustaba algo, no. El periodista turco Şükrü Öytan colapsó en vivo durante la emisión de un programa de televisión luego de sufrir un ataque cardíaco. Mientras comentaba un partido, comenzó a silenciarse lentamente hasta que finalmente inclinó su cabecita sobre el escritorio y cayó al piso. Acá lo estamos viendo, el de negro, ¿sí? El de negro. Uy, qué feo. Che, si me pasa a mí, sáquenme que me dé el aire. ¿Sentí bien, Mario? Che, no solo entraron a las novelas turcas, sino también lo del logo, lo de Canal 26, ¿no? Medio ladri. Perdón. El conductor había sido operado días antes para colocarle un marcapasos. Después del desmayo fue hospitalizado y se encuentra estable. Es una versión alternativa del noticiero de la Pegüe, ¿no? El prende y apaga, pero con el marcapasos. Hablando de la Pegüe, te operaron de los ojos normales. Estaban saliendo en todos lados diciendo: ahora veo, me animé. Pará, es una operación de 5 minutos. No es que tenías un problema, no sé, que no podías ver. Estás llorando como diciendo: ahora veo, porque te operaste la vista, vamos. La pegue. Noticias que casi no entran. Un estadounidense fue a evangelizar a los indígenas en una isla prohibida y lo mataron a flechazos. Se trata de la isla Sentinel del Norte, perteneciente a la India. Solo en las formas, ¿no? Pertenece a la India, ya que tiene apenas 60 kilómetros. Ahí habita la tribu más aislada y hostil del mundo y de la que ni siquiera se sabe cuántos integrantes tienen. A pesar de ser alertado por los peligros que corría, el norteamericano de 27 años, llamado John Allen Chau,
Él dijo hola y los indios le dijeron chau. En fin, decidieron ir a la isla a evangelizar a los indígenas, pero fue atravesado por las flechas en cuanto pisó la playa. Lástima que sea tan intratable, ¿no? Porque si no, se los podría traer para enfrentar a la hinchada de All Boys. Y de una época de tanta tecnología que no los puedan contar con un dron. 2, 10 drones, 6 helicópteros, ametralladoras. Este fue el informativo de Filo.News. Mi nombre es Mario Pergolini. Nos encontraremos en el día de mañana y el lunes veo si vengo o no vengo. Voy a ver cómo esté de ánimo. Sí, yo creo que voy a venir.